Ok, entonces vamos a hablar de una relación de recurrencia que permita contar las cadenas de bits que no puedan tener dos ceros consecutivos. Entonces, muchachos, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Lo primero fue listar las cadenas de tamaño 1, 2, 3 y 4 bajo el siguiente esquema. Recuerden que una cadena de n más 1 bits a partir de una cadena de n bits se forma agregando un 0 o un 1. Puede ser al principio o puede ser al final. Yo he decidido que sea al final. Ustedes lo pueden manejar como gusten. Entonces, miren, para formar 0, yo tengo la cadena inicial 0 y 1. Para formar las de cadena 2, de tamaño 2, yo tengo que agregar un 0 o un 1. Yo aquí puedo agregar, como no puedo tener dos ceros consecutivos, lo único que no puedo hacer es agregar un 0. ¿Sí? Si la cadena termina en 1, yo puedo agregar 0 o 1. Si la cadena termina en 0, yo únicamente puedo agregar 0. Para evitar el, los dos ceros consecutivos. ¿Estamos allí? Correcto. Correcto. ¿Me dice correcto por acá? ¿Todo bien? Bueno, entonces, muchachos, yo para encontrar la relación de recurrencia tengo que mirar a cuánta les puedo agregar 0 y a cuánta les puedo agregar 1. ¿Ok? Sí, necesito la confirmación. Sí, aprueben. Entonces, muchachos, a las que les puedo agregar 1, pues como, uno, como son dos ceros consecutivos, si usted tiene un tamaño cualquiera, por ejemplo 2, ¿a todas les puedo agregar 1? Sí. Sí, porque son dos ceros consecutivos. Sí, puedo. ¿Sí? Entonces, miren, 0, 1, 0, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1. Y 1, 0, 1, 0, 1. Por eso aparece este TN-1. ¿Lo ven acá? Esas son las que les puedo agregar 1. Ahora, tengo que mirar a cuánta les pude agregar 0. Y si ustedes observan, a las que les pude agregar 0 son aquellas que terminan en 1. Observen, las rojitas. 0, 1, 1, le pude agregar un 0. 1, 0, 1, le pude agregar un 0. Y a 1, 1, 1, le pude agregar un 0. Ahora, tengo que mirar cómo se generaron estas cadenas. Si ustedes ven, a la anterior, o sea, dos veces antes, les pude agregar 1 sin ningún problema. Entonces, primero debo agregar un 1 y después debo agregar un 0. Entonces, ¿cómo hago ese conteo? A las que les pude agregar 1 en la anterior sería TN menos 2. Las que les puedo agregar 0 son, perdón, las que les puedo agregar 1 son todas las anteriores. Y a las que les puedo agregar 0 son realmente las que estaban hace 2, que les agregué un 1 y después les agregué un 0, ¿sí? Y ya de esa manera las pude armar. Aquí está la relación de recurrencia con sus condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, ¿ustedes cómo las sacan? Básicamente, muchachos, las condiciones iniciales, que son estas dos, son las situaciones donde usted no puede calcular a partir de las anteriores, que son de un tamaño 1 y de tamaño 2. Esas no las puedo calcular desde antes. ¿Por qué? Porque me pide de hace 2. Y desde tamaño 0, pues no existe. Cadenas de tamaño 0, pues hay una, que es la cadena vacía. Pero pues realmente no es útil para este ejercicio. Siempre las trabajamos desde tamaño 1. Entonces, muchachos, por esa razón, podemos 1 y 2 como condiciones iniciales. Y verificamos que efectivamente la suma de esas dos nos están dando las nuevas. 2 más 3 da 5 y 5 más 3 da 8, que es la serie de Fibonacci. Lo siguiente que les dije era que resolviendo el sistema, la serie de Fibonacci tiene como raíz la proporción áurea, que tiene que ver pues con conceptos de belleza en el mundo. ¿Sí? Ahorita les muestro un poquito sobre, pues ustedes pueden meter su foto allí, pues se dan cuenta si son bonitos o bonitas. ¿Sí? Ahí pronto, ¿sí? Es una, no sé, una estrategia de pronto para lanzarse para comerciales o ser la figura de la universidad. ¿No han visto que las universidades siempre presentan gente bonita? ¿Sí? ¿No han visto las propagandas de la Universidad del Valle cuando presentan los folletos de los programas? Usted mira a las personas y ustedes se dan cuenta ahora del folleto de los que están en ingeniería de sistemas, ¿estudian ingeniería de sistemas? Es imposible, ¿sí? ¿Sí? ¿Saben que no? Bueno, muchachos, y seguimos con la siguiente, que son cadenas binarias que no puedan tener 0, 1. Entonces, básicamente, muchachos, armamos el mismo esquema. Empezamos con 0 y 1. Cadenas que les puedo agregar 0 únicamente son las que están terminadas en 1. ¿Estamos de acuerdo? Porque no pueden tener 2. Ah, no, perdón, no pueden tener 0, 1, qué pena. Entonces, si la cadena termina en 0, no le puedo agregar 1. Si la cadena termina en 1, le puedo agregar cualquiera. Cualquiera de los dos. Observen, a 0, acá, luego a 1, 0, solo le puedo agregar ceros,
A uno, uno le puedo agregar cero y luego uno. Entonces, estudiemos. ¿A cuántas les puedo agregar cero? De la anterior. Por ejemplo, a las de tamaño 3 hacia las de tamaño 4. A todas. Entonces, este n menos 1. Y con respecto a 1, si ustedes observan el esquema, siempre se cumple que solo puedo agregarle a una. Entonces, siempre va a ser tn menos 1 más 1. Yo creo que aquí ya se les tapa. Pero ahí hay un 1. Sí, hay un 1 con mucho cariño, pero hay un 1 ahí. Entonces, muchachos, aquí hay un 1. Si ustedes lo ven, esta es la relación de recurrencia que representa eso. Esta es una relación de recurrencia no homogénea. Por lo tanto, no la podemos solucionar en el momento. ¿Sí? Ya la próxima clase la podemos solucionar. No homogéneas que tienen términos por aparte en función de n, aparte de los tn menos 1, menos 2, menos k. Esa es no homogénea. Esta es no homogénea. ¿Vale? Entonces. No, más 1. Sí, está escrito como en sánscrito, pero no, es más 1. Bueno, muchachos, entonces les voy a explicar ahora algo de las diapositivas y creo que alcancemos a hacer un ejercicio corto, ¿vale? Entonces, en las diapositivas hay algo con las torres de Hanoi, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan cuál es el juego de las torres de Hanoi? ¿Cómo es? Uno a la vez, ¿vale? Y la regla es que encima de un tamaño dado no puede haber más grande. ¿Se siguen allí? Entonces, vamos a encontrar una relación de recurrencia que describa esa de las torres de Hanoi. En las torres de Hanoi usted tiene tres postes donde usted tiene unos discos que están apiñados de menor a mayor tamaño, ¿vale? Algo así. ¿Cuál es su misión? Pasar del poste A al poste B o al poste C, ¿sí? Todos los discos, ¿sí? Con el menor número de movimientos posibles. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haría para evacuar estos tres? Tiene que aparcar el primero. En el auxiliar. En el C. El primero en el auxiliar. En el C, sí. En el C. Después en el segundo en el B. En el segundo en el B. Después pasa el C al B. El C al B. Después del B al C. El B al C. Ajá, y allá lo exactamente. Siempre tienen que cumplir las reglas que pueden coger solo un disco a la vez y no pueden haber un disco más grande encima de uno más pequeño. ¿Sí? Sí, sí, entienden la mecánica del juego. ¿Sí? Entonces, ese es el de las torres de Hanoi, pero yo me voy a ayudar con un material multimedia. ¿Sí? El juego de las torres de Hanoi. Bueno, no sé si YouTube me bloquea el video. Sí, por copyright. Sí, miren, miren acá. Este es el video. La recursividad es un concepto. Bueno, por acá está. Le doy, bueno, este es micagas.es. Le doy el crédito, señor Micagas. Entonces, observen acá. Señor Micagas. Miren, solo se pueden pasar así. ¿Vale? ¿Lo ven? No puede haber un disco más grande que el otro. ¿Listo? Ese es el juego. Bueno, muchas gracias, señor Micagas, por su colaboración en esta clase. Bueno, entonces, pues sí, toca así. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar este? Entonces, observemos los movimientos de tamaño 3. Y ustedes van a observar una propiedad que vamos a ver si la pillan. Entonces, voy a hacer los movimientos. Entonces, vamos a hacer lo que hizo el compañero. Ah, bueno, podemos jugar torres de Hanoi en línea. Pues sí, ¿no? Yo tan... Obvio, ¿no? GeoGebra, ay, no quiero GeoGebra. Bueno, pues GeoGebra. Entonces, muchachos, vamos a jugar. Yo lo quiero de tamaño 3 porque es que de tamaño 5 es muy largo. Realmente esto tiene un crecimiento exponencial. No, pero yo quiero 7, mejor, 3. Entonces, ¿qué hago? Del primero al segundo. ¿Al último o acá? Al centro. Acá, o al último. Bueno, no importa. Luego este, acá. Y luego este, allá. Observen una cosa. Esto es el problema para tamaño 3. ¿Qué observan aquí en este poste auxiliar? No puedo coger los dos. No, no puedo coger los dos, es uno a la vez. Pero ¿qué problema observan ustedes aquí? Me tomo un número de movimientos dado, pasarlo de pasar estos dos de aquí hasta acá. Pero ese número de movimientos por ahora no me interesa mucho. ¿Pero qué problema observan aquí? Estoy en el problema de tamaño 3, pero ¿qué observan en este poste? Que
¿Qué ven ahí? Vamos a hacerlo de tamaño 4. Quiero que observen. Tamaño 4, observen. Observen acá. ¿Qué viene aquí? Teníamos el de tamaño 4 y ahora ¿qué tenemos aquí? Tamaño 3. Observe que yo para resolver el problema en algún poste voy a tener algún momento el problema en n-1, ¿lo ven? Sí. Este es el problema en n-1. Muevo este poste acá y luego ¿qué tengo que hacer? Tengo que repetir el problema de n-1, ¿lo ven? Muevo el de abajo, o sea, en algún momento, espero hayan visto el patrón. Yo, después de muchos movimientos, voy a tener, en el poste auxiliar, yo voy a tener el problema en n-1. Y voy a tener que mover el poste más grande, o sea, el plato más grande hacia el destino. Luego, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a resolver el problema de n-1. ¿Lo ven o no lo ven? Por ejemplo, tengo el de tamaño 4. En algún momento, voy a tener el problema de tamaño 3 en un poste, ¿sí? No me importa si era auxiliar, bueno, no sé, la verdad no sé cuál es el auxiliar aquí. Entonces, ¿qué pasa? Miren acá, tengo que hacer un movimiento para pasar el poste grande aquí. Y acá tengo que volver a resolver el de tamaño 3. Hay que multiplicarlo por 2, ¿lo ven por qué? Entonces, ¿cómo se describe esta relación de recurrencia? Observen. Tengo... El tamaño actual es igual a 2 veces el tamaño anterior. ¿Por qué? ¿Qué representa este tn-1? ¿Qué representa? Representa mover n-1 discos desde el origen hasta el auxiliar, ¿no? Sí, sí, falta una cosita. Sí, falta el +1. Hasta el auxiliar. Y luego moverlo de nuevo. ¿Hasta dónde? Hasta él. Hasta el destino. O sea, usted siempre va a tener n-1 en un lado, ¿sí? Y por eso se plantea 2 por tn-1. Es resolver 2 veces el caso anterior. Más que lo que decían los compañeros. Uno, que este es mover ¿quién? El disco grande. El disco grande ustedes lo mueven una vez. Entonces resulta, muchachos, que ustedes pueden resolver este problema de esta manera. Ahora, ¿qué condición inicial necesitaría establecer yo? Porque pues eso obviamente necesita un punto de parada. ¿Cuál es la condición inicial? Que T de 1 es igual a 1. Cuando tienen un disco, ¿cuánto es movimiento? El caso trivial. Recuerden que la recursividad, el caso inicial es el caso trivial. ¿Cuál es el caso trivial de las Torres de Hanoi? Que resuelve. Tenga un disco. Pues. ¿Sí? Entonces, con T de 1 igual a 1. Vamos a ver y... Ay, verdad que hay novedad. ¿Verdad que ahí no me da? Entonces con T de 1, este biobit me tiene con ansiedad. Entonces T de 1 es igual a 1. ¿Sí se entendió por qué salieron esos 2 por TN-1? Porque usted necesita mover N-1 discos del poste inicial al poste auxiliar. Luego mueve el grande aquí y luego mueve esos N-1 discos de nuevo acá. Lo que movimientos que cuesta, ¿sí? Vamos a ver, muchachos, qué nos da... En la, con respecto, vamos a analizarlo hasta n igual a 5 y vamos a comprobar en la página si efectivamente son así. Entonces yo tengo mi n y tengo el número de movimientos, t de n. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Con 1 es un movimiento, con 2, ¿cuántos movimientos son? 2 por 1 más 1, ¿cuánto da? 2 por 3 más 1, 7, ¿no? ¿Lo ven? 2 por 7 más 1, 15. 2 por 15 más 1, 31. Vamos a ver si es así. 1, 3, 7, 15, 31. Entonces, vamos a ver, tamaño 1. Bueno, aquí empieza de tamaño 2. Entonces empieza con 3 movimientos. Está bien. Luego siguen 7 movimientos. Luego 15 movimientos. Luego 31 movimientos. ¿Vale? Ese es el de las torres. Es que con respecto a solución, con la recursividad, muchachos,
¿Qué pretendemos con estas ecuaciones de recurrencia y solucionando esos problemas? Que ustedes aprendan a identificar problemas que se pueden definir a partir de sí mismos. ¿Sí? Por ejemplo, contar el movimiento de las torres de Hanoi. ¿Por qué se definen a partir de sí mismos? El de las torres de Hanoi, usted tiene que mover 10 discos. Entonces, ¿cuál es el pensamiento computacional que nosotros debemos medir de ese problema? Porque a la larga este curso es para eso. Este curso no es para en sí aprenderse estas, resolver estas cosas, sino a pensar. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que ustedes deben de tener, por ejemplo, con el caso de las torres de Hanoi? Si usted lo resuelve, usted va a encontrar que en algún momento usted tiene que mover n-1 discos al auxiliar y luego tiene que mover el grande. Y ese n-1 disco representa el mismo problema, pero más pequeño. Ese es el enfoque de divide y vencerás. Vamos a estudiarlo. ¿Estamos bien? Ah, sí. Entonces, muchachos, vamos a estudiarlo desde el enfoque. ¿Han escuchado un algoritmo que se llama Mercer? Bueno, un algoritmo para ordenar bien. Lo vamos a ver aquí un poquitico más adelante, pero en fundamentos de análisis y diseño de algoritmos lo verán totalmente. Entonces, muchachos, cuando ustedes tienen problemas en computación, muchas veces uno puede aprovecharse de algo. Observen el problema de ordenamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es un arreglo ordenado. Si ustedes toman un subarreglo, ¿qué propiedad cumple ese subarreglo también? Está ordenado. Observen, yo tomé ese pedazo, o tomo arbitrariamente este otro pedazo. ¿Qué siempre van a cumplir? Que están ordenados. Cuando un problema tiene esa propiedad, uno puede plantear un algoritmo que resuelva ese problema dividiendo. Y el da división siempre va a ser una función recursiva. Entonces vamos a plantear cómo trabajaría un algoritmo sobre este aspecto, genéricamente hablando. Entonces, hay, por ejemplo, pensemos en este arreglo. 5, 3, 8, 1, 2, 7, 6, 0. Eso es un arreglo desorganizado. Entonces, muchachos, dado que tiene esa propiedad, yo les digo, yo puedo hacer lo siguiente. Yo voy a partir este arreglo en dos, arbitrariamente. ¿Cómo me queda? 5, 3, 8, 1, 2, 7, 6, 0. Entonces, vamos a llegar hasta el caso trivial. Vamos a partirlo hasta llegar hasta el caso trivial de un arreglo ordenado. ¿Cuál sería el caso trivial donde ustedes me dicen, ustedes miran un arreglo y me dicen, eso está ordenado? No, tampoco. Que tenga un solo elemento. ¿Qué pasa con un arreglo de un solo elemento? Está ordenado, es caso trivial, no hay que hacer nada. Sí, es caso trivial. Entonces ustedes lo vuelven a dividir. 5, 3, llegamos hasta cacho trivial. 2, 7, 6, 0. Volvemos a dividir. 5, 3, 8, 1, 2, 7, 6, 0. ¿Vale? Hasta ahora no he hecho nada extraño. Entonces, muchachos, ustedes tienen estos casos triviales. Uno siempre, esta es la operación de dividir el problema. ¿Sí? Ahora, la operación que nos soluciona la recursión es de resolver esos subproblemas. Entonces, ¿cuáles son los subproblemas que se presentan? Básicamente, muchachos, que usted tiene dos arreglos y quiere devolver un arreglo ordenado. Vamos a empezar en los casos triviales. 5, 3, 8, 1, 2, 7 y 6, 0. ¿Qué pasa? ¿Cómo podría yo encontrar? ¿Cómo sería el arreglo ordenado entre 5 y 3? 3 y 5. Entre, luego... 1 y 8, luego 2 y 7 y luego 0, 6. Obsérvese que yo ya ir resolviendo esos problemas, paulatinamente voy teniendo arreglos ordenados. Obsérvese acá, 3, 5 está ordenado, 1, 8 está ordenado, 2, 7 está ordenado y 0, 6 está ordenado. Siempre vas a tener dos arreglos ordenados que vas a juntar para generar un arreglo ordenado. Obsérvese que yo ya no estoy enfrentando este mega problema que hay acá, sino que voy resolviendo esos pequeños subproblemas paulatinamente. A eso se le llama la operación de conquistar o combinar. Divide y vencerás. Esto es vencerás. Luego tenemos 3, 5 y 1, 8. Obsérvese que son dos arreglos ordenados. El profesor Mauricio le explicará por qué en términos de computación esto es mucho mejor que ponerlos a comparar todos con todos.
¿sí? Realmente uno reduce el número de comparaciones que hace. Pero dejémoslo para afán. Solo miremoslo de forma conceptual. Luego, entre 1 y 8 y 3 y 5, ¿cómo nos sale la regla ordenada? 1, 3, 5 y 8. Luego, entre 2, 7, 0 y 6. 0, 2, 6, 7. Y luego, si juntamos estos dos, ¿qué obtenemos? 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Obsérvese que solucionamos el problema partiéndolo, llegando hasta los casos base, y luego nos devolvemos. Divide y vencerás. ¿Cómo uno puede obtener la solución a estos problemas? Es a través del pensamiento con recursión. ¿Por qué con recursión? Va a haber una función que va a partir el arreglo hasta ese tamaño. Y va a haber otra función que se va a encargar de pegar esos trozos. ¿Sí? Eso lo dejo para fundamentos de análisis y diseño de algoritmos. Volviendo a matemáticas discretas, ese es el objetivo de la clase de hoy. Pensar esos algoritmos recursivamente. Miremos un algoritmo que se ve un poco más adelante en FADA. Se llama el algoritmo de la mochila. Usted tiene una mochila con una capacidad C, ¿vale? Y tiene unos libros o unos objetos con un peso. Entonces, este tiene un peso B0, el peso es W, qué pena. Tiene un peso W0, W1, W2, W3, hasta Wn. Usted quiere meter N objetos en una mochila, haga de cuenta que está trayendo el material de hoy. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen cuadernos de varias cosas y ustedes están viendo física. Y no la ven hoy. ¿Será que hoy tiene utilidad traer el cuaderno de física? No, por ejemplo. O el día que tiene física traer el de discretas. Tampoco. Y resulta que esto tiene un beneficio. Beneficio 0, beneficio 1, beneficio 2, beneficio 3, beneficio N. ¿Qué les dice el problema? Yo quiero llenar mi mochila de tal manera que yo pueda tener la mayor ganancia y no pasarme el peso permitido. ¿Qué pasa si yo tengo exceso de peso en la mochila? Se desfonda, ¿sí? Entonces no nos sirve. Entonces, este problema les dice a ustedes, encuentre la configuración de objetos que usted tiene que llevar para maximizar la ganancia y que no se pase de la capacidad. ¿Se entendió el problema? Conceptualmente. O sea, es echar libros en una mochila de tal manera usted lleve lo que más le sirve y no exceda el peso que aguanta la mochila, ¿vale? Porque la solución, si la mochila no tuviera límite de peso, ¿cuál sería la solución para maximizar la ganancia? Echar todo, pero no se puede, que ya tiene una capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero maximizar la sumatoria desde I igual a 0 hasta N de BI, sujeto a que la sumatoria de W sub I desde I igual a 0 hasta N debe ser menor o igual que C. Ese es el problema en términos formales. ¿Sí? Entonces, usted quiere dibujar un algoritmo que le solucione ese problema. Resulta que este también se puede ir por el enfoque de divide y vencerás. Les explico. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con esto? Pensemos en un ejemplo. Usted tiene una mochila, la capacidad es 20. Y usted tiene un conjunto de objetos. Los objetos, voy a mostrarlos así, con peso, coma, ganancia. Bueno, voy a dejarlo más bien así. Entonces, el peso y la ganancia, W sub I, B sub I. Tengo un peso, tengo uno de peso 12 con ganancia 3. Tengo uno de 8 con ganancia 2. Tengo uno de 14 con ganancia 5. Y tengo uno de peso 9 con ganancia 7. ¿Cuál sería la configuración que dé más ganancia allí? ¿Qué decidirían llevar para maximizar la ganancia? Si ustedes ven, yo llevaría estos dos objetos. ¿Sí lo ven? ¿Lo ven allí? ¿Por qué llevarían esos dos objetos? Que los otros. Porque si usted lleva el de tamaño 12, ya no le cabe nada más. Si lleva el de tamaño 14, si lleva el de tamaño 12, solo le cabe el de tamaño 8, que sería ganancia 5. Si lleva el de tamaño 14, pues ya no le cabe nada más y solo tiene ganancia 5. Entonces la mejor allí es llevar el de peso 8 y el de peso 9. ¿Vale? Resulta que este problema se codifica así. No voy a llevarlo 0, voy a llevarlo 1. Voy a llevarlo 0 y voy a llevarlo 1. ¿Sí? O sea, 0 si no lo llevo y 1 si lo llevo. Entonces, la solución de este problema es 1, 0, 1. Obsérvese, esto tiene una propiedad, este problema.
Este problema tiene una propiedad, es que si yo tomo aquí, y como este se llevó, le voy a quitar el peso que pesa este. Entonces, ¿cuánto pesaba este último? Pesa 9, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto peso nos queda disponible aquí? Nos quedaría peso 11. Quite este último elemento y mire ahora el problema con estos tres elementos, ¿sí? Ya el último ya no lo tenemos, ¿listo? Y ahora tenemos peso 11. Ya lo metimos y tenemos peso 11. ¿Cuál sería la solución, la mejor solución con un peso 11 y las ganancias que ustedes tienen allí? Tienen ahora disponible peso 11 y tienen estos tres elementos. ¿Qué pasó con el problema? Ahora es más pequeño. ¿Y qué ven allí? Con respecto a peso 11 y esos objetos, ¿cuál sería la mejor solución? Solo puede llevar el tamaño 8. ¿Por qué? Otro no le cabe. Entonces, muchachos, resulta que eso es la mejor solución, que considerando el último y quitándole el peso, ¿sí? Porque pues ya lo tengo puesto. Entonces, eso es una propiedad de divide y vencerás. Eso lo van a ver en programación dinámica. Este problema se llama el problema de la mochila y se los explicará el profesor Mauricio. Lo que quiero que vean es que hay que empezar a observar estos problemas donde una instancia de solución tiene las subsoluciones, o sea, los pedazos, también son soluciones óptimas. Si lo ven acá, este pedazo de aquí es la mejor solución para el caso cuando tenemos peso 11. ¿Me siguen allí? ¿Por qué peso 11? Porque decidimos llevar el 9. Podemos mirarlo también, 0,10 con capacidad 11. ¿Qué sucedió con este? Podemos verlo también como el problema 0,1, capacidad 0, capacidad 11. Ese objeto tercero decimos llevarlo, decimos no llevarlo. No llevarlo. Entonces aquí tenemos capacidad 11 también, ¿vale? Porque decimos no llevarlo. Entonces, ¿qué pasa con estos dos? Ustedes tienen capacidad 11 y tienen esos dos primeros objetos. ¿Cuál es la mejor solución? Únicamente con el 2, ¿sí? Obsérvese que las soluciones, ustedes van tomando partes de ella y también son las mejores soluciones. Y eso es el enfoque de divide y vencerás. Y por esa razón estamos viendo relaciones de recurrencia para mejorar el pensamiento cuando existen este tipo de problemas, ¿sí? Estos problemas se solucionan. Aquí solamente en discreta estamos viéndolo conceptualmente. En FADA se solucionan bajo enfoque divide y vencerás y programación dinámica, ¿sí? Que ustedes ya lo verán. Por eso este tema es tan importante, porque esto les ayuda a ustedes a entender ese tipo de problemas. Siempre van a tener esa propiedad. Desde una solución puede verse como la composición de soluciones más pequeñas. Es decir, la solución mejor depende de la estructuración de las soluciones más pequeñas, que es lo que vimos aquí en el algoritmo MERS, ¿sí? A la larga, usted parte la regla hasta el final y luego ¿qué va haciendo? Va solucionando cada uno de los problemas que se van presentando. Y esto tiene mejor rendimiento que hacerlo de una forma directa. De hecho, esto tiene rendimiento en el ODN, pero bueno, eso lo verán con el profesor Mauricio. Lo que quiero que vean es que el objetivo de esto de conteo, primero conteo es para entender la complejidad de los algoritmos, cosa que verán ya totalmente aterrizada en la primera parte de FAD. Y esta parte de la recursividad les ayuda a ustedes a entender problemas cuando una solución puede escribirse en términos de la subsolución, o sea, de las pequeñas partes. Es decir, la solución depende de las soluciones de los problemas más pequeños, que es lo mismo que pasa acá. ¿De qué depende la solución de la torre de Hanoi de tamaño 4? ¿De qué depende? Usted tiene una torre de Hanoi de tamaño 4, la necesita solucionar. ¿De qué depende la solución? De la solución de tamaño 3. ¿Las de tamaño 3 de quiénes dependen? Tamaño 2. ¿Y tamaño 2 depende? De tamaño 1. ¿Sí? Es cuando las, o por ejemplo, el caso de las cadenas. ¿Formar cadenas de tamaño 4 de qué depende? De tamaño 3. ¿De tamaño 3 de quién depende? De 2. ¿Y de 2 de quién depende? De 1. Y 1 es caso trivial. ¿Sí? ¿Por qué es caso trivial? Porque pues coloqué 0 y ya. Es el caso base. En recursión, ustedes siempre van a observar el caso base, caso trivial. Y el caso recursivo es el que nos permite coger el problema y partirlo, ¿sí? Para encontrar la solución. Ya para cerrar, analicemos el factorial.
De hecho, me ha llegado una pregunta por correo allí y voy a aprovechar para contestarla. Un estudiante me escribió hace poco y voy a aprovechar para contestarla. Él me decía que encontraba cierta recursividad en el factorial, ¿sí? Entonces vamos a encontrarla aquí. El factorial, ¿cómo está definido? Por ejemplo, 5 factorial. Como 5 por 4, por 3, por 2, por 1, ¿sí? Obsérvese lo siguiente. Si ustedes observan este pedazo, como esto, vamos a observar este pedazo solo. ¿Este pedazo qué es? Resulta que 5 factorial yo lo puedo escribir como 5 por 4 factorial. Observemos 4 factorial. 4 factorial es igual a 4 por 3 por 2 por 1. Obsérvese este pedazo. 4 factorial es igual a 4 por 3 factorial. Resulta que cuando yo escribo n factorial, ¿cómo podríamos generalizarlo? N por n. N menos 1 factorial. Resulta que el factorial depende del anterior. ¿Sí? 5 factorial, ¿de quién depende? De 4 factorial. Coja 4 factorial y multiplica 5. ¿De qué depende 8 factorial? Coja 7 factorial y lo multiplica por 8. Y eso es que hay una recursividad. Eso es una propiedad recursiva. Porque pregunto por 5 factorial y resulta que depende de 4 factorial. Si pregunto por 4 factorial, resulta que depende de 3 factorial. Y así llegar hasta el caso base, que es 1 factorial. Bueno, realmente llega hasta 0 factorial, pero dejémoslo hasta 1 factorial. 0 factorial es 1 y 1 factorial es 1. Realmente arranca desde 0 factorial, pero dejémoslo en 1. Entonces, realmente es 1 por 1 por 1. O sea, son realmente 2 unos, estrictamente matemáticamente hablando. Pero como eso no es mi objetivo no, esto no es el objetivo es que vean la recursividad. La recursividad siempre la van a observar es cuando una función, un problema en una instancia de tamaño n dado depende de quién, de los no del anterior, sino de los anteriores, porque puede depender de n-1, o puede depender de n-2, o puede depender de n-3, o puede depender de n-medios, o puede depender de n-tercios. Con el caso de Mersor depende de n-medios, que es lo que vamos a ver ya más en enfoque en la próxima clase. Entonces, muchachos, obsérvese que esto es lo más importante del pensamiento que ustedes deben desarrollar como ingenieros. Es aprender a solucionar problemas en ingeniería que tengan esta propiedad recursiva. La propiedad recursiva viene dada. El problema en la instancia de tamaño actual depende de quién, de los anteriores. ¿Y qué más hay? Hay un caso base que es la solución trivial. ¿Qué es la solución trivial? Es algo que tiene solución inmediata. ¿Sí? Inmediata. ¿Sí? Por eso es que estamos viendo este curso y por eso es que estamos analizando esto. ¿Sí? Para que ustedes mejoren su solución de problemas. Por lo tanto, el taller tendrá problemas que tengan esa propiedad y ustedes deberán programarlos. Identificar la propiedad y programarlos. ¿Sí? En Python. Sí, lo siento, en Python. Sí, son. Y yo, muchachos, yo sé que ustedes aman a Java, pero hago Python porque puedo y porque quiero. Eso es como vieron el meme de los padrinos mágicos que entraba al cuarto. Sí. Yo respeto tu privacidad, pero reafirmo mi autoridad como docente haciéndote programar en Python de todas maneras. Sí. Yo respeto tu libertad programando, pero igual afirmo mi autoridad. Dígame. No, lo bajaré en archivo, no hay problema. Sí, porque en Colab se complica la colaboración. Lastimosamente, ustedes no saben GitHub. Es una verdadera lástima, porque pueden trabajarlo cooperativamente ahí. Pero bueno, no puedo tener lo que yo quiero. Bueno, muchachos, espero la clase haya sido de su agrado el día de hoy. Yo lo subo. Sí, los códigos quizás yo los subo. Entonces, muchachos, bueno, ya saben, haré lo que sea necesario para que mañana estén los videos de la próxima clase. Yo subo eso entre hoy y mañana. O sea, no quiero tardar un domingo porque me toca. Entonces, muchachos, haré lo posible para que estén mañana, para que tengan tiempo, para los que trabajan. Y entonces, nos vemos dentro de 8 días bajo la misma metodología. Es fundamental para que funcione, vean los videos. Es fundamental, con F gigante. Bueno, pues muchachos, muchas gracias por asistir. Chao. Que estén bien. Bueno, hasta luego. Bueno, chao. Manjaro. Sí, es Linux Manjaro.
sentido.